En este festival vamos a celebrar este año 5 conciertos. Un concierto que vamos a hacer en un par de minutos, iniciamos. Primero un documental sobre el 90 cumpleaños del maestro Joaquín Rodrigo. Un documental precioso que creo que mucha gente del pueblo aún no lo ha visto. Posteriormente, la banda de Cuartay tocará unas obras de maestro Joaquín Rodrigo. Como me he enterado hace 2 años de que sus raíces de Joaquín Rodrigo están en este pueblo, en Almenara también, en Cuartay hay familiares aún viviendo. Y en su honor de que estoy tan enamorado de sus obras, de los cuales el Concierto de Aranjuez es el más conocido, lógicamente. Joaquín Rodrigo era uno de los compositores, pocos compositores, que ha creído mucho en la guitarra y ha utilizado la guitarra en muchas obras, incluso en obras de grandes orquestas, que él se ha atrevido a hacerlo, y es uno de los muy pocos que lo ha hecho. Entonces, nosotros guitarristas, que agradecemos mucho el hecho de que él ha puesto nuestro instrumento a la altura de los instrumentos de orquestas de la música clásica. Mañana, entonces, el concierto de música clásica. Vendrá Tu Ley de Vietnam, vendrá Marcos Socias de aquí, de España, de Málaga, y yo he seducido un soprano fantástica de Inglaterra para cantar algunas canciones acompañadas por la guitarra, por Tu Ley y por Marcos Socias. El jueves hacemos un concierto de alumnos y artistas invitadas. Vendrá una chica de Alemania que es fabulosa con la guitarra. Tenemos una semana repleta de actes en las cuales podrán gaudir de muchos concerts de artistes a nivell nacional, tant nacional com internacional, fent masterclass durant tota la setmana amb una vintena d'alumnes de guitarra, i la veritat és que val molt la pena els concerts que estem preparant per a tots vostès. El sábado de la semana que viene celebramos un concierto de flamenco, un grupo de Sevilla, un cantador, un guitarrista, una bailarina vendrá para un fabuloso concierto, y día 2 clausuramos con un concierto en la piscina, en un ambiente un poquito más relajado, con una guitarrista acompañando a un cantante de canciones, covers de canciones de música negra, de blues y todo eso. Ho hem preparat en tota la il·lusió del món. Pensem que val la pena lluitar per aquestes coses, per la cultura, i esperem que el públic gaudisca com nosaltres hem gaudit muntant tots aquests concerts i aquest festival de guitarra.